Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal cómo están? Es viernes, es viernes. No hay profe hoy, quizá. Pa. Sí, hoy toca, hoy toca. Probándolos estoy a ver qué dicen. No, ya sabíamos que estaba ahí Clase de inglés va a ser ahora, creo yo Today the lesson is going to be in English So I'm sorry for the people not speaking in English oh, They will understand for sure bro. Buenas tardes, profe, buenas tardes Buenas tardes sí. Mire, Claudia no se ha metido, profe A saber qué se habrá hecho Claudia A saber dónde anda, como es viernes quizá, vea Sí, quizá no va a venir la Claudia Tal. Ah, ya va a aparecer por ahí. Ya vamos a pasar lista. Permítame un segundito. No, no, ni, ni, ni Andrea Roxana se metió. Cabal. Un segundito, un segundito. Bueno, vamos a ver. Alexa, Alexa, ¿dónde está Alexa? Aquí, profesor, presente. Eso. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Permítame. me está escribiendo este teclado? Anda, ya. Andrea. Es en su tarde, Claudia. Bueno, pero si no responde. Vamos a esperar un par de minutos. Claudia. Aquí soy. I... Va. Avi. Hola, Avi. No está, Edwin. Presente. Presente. ¿Quién me contestó? ¿Dinora? Aquí estoy presente. O... Avi. Ah, Dinora Abigail. Dinora Abigail, va. Sí. Edwin. Edwin. No está. Erika. Hola, presente. Evelyn, Carolina. Félix. Félix suyo, le iba a decir, no sé, de repente. <laughs> Se presente, Felipe. señor profesor. Félix. <laughs> Se me vino a la cabeza Félix suyo, de repente. Igual de mentiroso, profe. <laughs> Herbert. Presente, profe. Jaime. Presente, profe. Kenia, Kenia, Mirna, Mirna, le creo que nunca va a aparecer, eh, Patricia Emeti creo que tampoco, Patricia Janet, Patricia Janet, ¿Dónde está, Priscila. Presente. Hola, pre ah, bye. Sofía Margarita. Presente. Sonia Elizabeth. Presente. Teresa Mejía. Presente. Verónica. Presente. Wally. Ya lo vimos por ahí. Presente, profesora. Zuleima. Zuleima. Me parece haber visto a su lema, pero quizás me equivoqué. Bueno, repito los que no me han respondido. Andrea, Edwin, Evelyn. Presente, profesor. ¿Quién me contestó? Evelyn, Evelyn Carolina. Bye. Kenia Mirna. Patricia, Janet. No está. Y Zuleima. Bueno. Este día vamos a ver errores en Excel. ¿Cómo que errores? Si yo nunca me equivoco, ¿me pudiera usted decir? Claro que sí, estamos sujetos a equivocarnos. El Excel nos ofrece. Cuando tenemos errores, ¿verdad? Nos ofrece unos mensajitos ahí extraños que no los logramos descifrar. Así que voy a, a necesitar que usted me abra, ya le digo. Ya le envía los dos eh, ejercicios ahí por el por el WhatsApp, ¿verdad? Ya le sí, digo. Pues, vaya, ok. Le voy a pedir que me abra práctica errores Excel alumno. Me dicen cuando ya estemos listos. Practica error. Ya, profesor. Practica error Excel alumno. ¿Listos? Ok. Ready. Bye. Ok. Permítame un segundito. le voy a compartir mi pantalla. allá este es el ejercicio que deberíamos de estar viendo ahí en nuestras pantallas hay una serie de ejercicios que vamos a poner en práctica para observar la conducta del excel cuando nosotros especialmente estamos eh, utilizando fórmulas y utilizando funciones. El día de ayer ya vio usted que estuvimos practicando algunas funciones, las más básicas, ¿verdad? Eh, resulta que cuando nosotros creamos cálculos, ya sea fórmulas o funciones, suele pasar y no sería primera vez que el Excel de repente nos da mensajes de error. Entonces, yo voy a ir necesitando que usted me va a ir escribiendo ciertos cálculos por aquí, que yo le voy a ir dirigiendo. Aquí por la celda C5. Nos habla en primer lugar de el error del error de numeral. A ver, voy a necesitar que usted me escriba, por ejemplo, el cálculo en la C5. Vamos a ver, vamos a escribir.

presionamos okay. enter, ¿verdad? Cabal, uh -huh. el error que nos está que nos está mencionando acá es el que nos sucedió acá uh -huh. la pregunta es ¿a qué se debe este error? necesito que cada cada uno de ustedes vaya pensando analizando, ¿verdad? ah, me dio un error ¿cuál sería el posible error ahí? que me vayan sugiriendo una posible respuesta quizás que no, no lleva un, un... El ancho de la columna. Ajá, el ancho la de la cantidad, columna. La cantidad es muy grande y no, no cabe en la celda. Exactamente. Es uno de los ah. errores más comunes, pero solo sucede cuando nosotros estamos haciendo un cálculo. Porque de ahí escribir un número grandote no ofrece ninguna resistencia de parte del Excel. En okay. cambio, cuando es un cálculo y el resultado es muy largo, entonces sí. ¿Cuál sería la solución entonces ahí? Cambiar el tamaño de la columna, maybe. Ah, cambiar la anchura de la columna. El ancho. Hay dos, dos métodos, verdad. Uno hacerlo manual y el otro dando. Creo haberles mencionado ya ese truco. Sí. Mm -hmm. Doble clic. Doble clic, correcto. Para que el ancho de la columna se ajuste al máximo necesario. Vale. ¿Estamos bien entonces? Ok. Ahora vamos al a la celda C6. Eh, vamos a hacer a propósito, verdad, que nos provoque un error de numeral num. <coughs> ah, por cierto, <coughs> perdón, por cierto, para cada uno de estos mensajitos de error. Usted puede observar que siempre aparece un numeral al inicio. Es una de las características de, de cuando nos aparecen estos mensajitos. Bueno, vale, fíjense. Nos vamos a ubicar en la C6. Vamos a escribir igual también. Vamos a escribir ahora el número 10. Y este número 10 lo vamos a elevar a una potencia. ¿Cuál es el operador de potencia? O de exponenciación, según los datos que yo ya le expliqué en alguna clase. ¿A tiene ver? Como... Ajá, como un triangulito. ¿Qué no, nombre qué no tiene? Sea. Yo ya se los había mencionado el nombre. ¿Qué Potenciado. nombre tiene? Ah, ¿Sí? se llama... Uh, um, algo así. Correcto, Amperson. Bueno, ya escribí el ampersand y ahora voy a escribir 400. Es decir, como que el bien lo voy a elevar a la 400 potencia. Vamos a ver. ¿Nos dio el mismo resultado? ¿Nos dio un número? Sí, profe, igual. ¿A, qué se debe, ¿A qué se debe esto? ¿Qué, qué sugieren ustedes? ¿Vale? Pueden mostrar, puede mostrar la fórmula de nuevo, profe. Claro. 10 elevado a la 400. ¿Qué será? ¿Alguien tiene alguna idea? No, profe, esa sí no la sé. Bye. Yo le voy a leer un, un extracto de un documento que tengo por acá. El valor de error numeral o num se da cuando hay un problema con algún número en una fórmula o función. Por ejemplo, cuando se escribe un número negativo en una función que esperaba un número positivo, porque hay funciones que no trabajan con números negativos. Esa podría ser una posibilidad que eh, la función espere un número positivo y se lo escribimos negativo por algún motivo. O el resultado de la operación es un número demasiado grande y se sale del rango de valores predefinidos por el tipo de dato. Aquí debo mencionarles un dato muy importante y espero vayamos tomando nota. El rango de números con el que puede trabajar el Excel es limitado, no es infinito. Usted podría elevar un número a una potencia máxima de menos uno elevado a la diez, perdón, menos uno por diez elevado a la trescientos siete. Eso sí es un número negativo, menos 1 por 10 elevado a la 307. O por el lado de números positivos, 1 por 10 elevado a la 10, 307. ¿Me explico? menos 1 por 10 elevado a la 307 y 1 por 10 elevado a la 307. Esto es un dato muy importante. De ya nos estamos pasando, porque estamos escribiendo 10 elevado a la 400. Y lo máximo que puede soportar el Excel es, en el caso positivo, 1 por 10 elevado a la 307. Esa es una limitante del Excel. ¿Cómo pudiéramos corregirlo? Ah, quizás me equivoqué. Podríamos decir, vean. La verdad que lo que quería hacer era elevar 10 elevado a la 40. Vamos a ver. Ahí sí lo aceptó. ¿Estamos Bien. Sí, profesor. ¿Y por qué le aparece la E? Exponenciación. Es lo mismo. Exponenciación, pero le escribe con esa notación. Ahora, yo puedo cambiar ese tipo de, de notación, digamos. Y quiero ver, vamos a probar. Observe si le ponemos número. ¿Qué me está diciendo? Que es un 1 con, a saber cuántos ceros, vea, habría que contarlos Regresemos a como estábamos antes, a ah, 40 ceros, un 1 con 40 ceros a su derecha. Veamos de nuevo. ¿Será que hay 40? Vamos a ver. a contarlos porque ya tiene la anotación de esta manera. Se supone que hay 40, se supone, aunque se ven menos, vea. Bueno, pero ¿entendemos el significado? Sí, profe. Sí, profe. Bye. Vamos al siguiente. El error de división por cero, su nombre lo indica. No hay ni un solo número que se pueda dividir por cero, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se podrá? Vamos a hacer una prueba por aquí, vamos a irnos a la C7. Vamos a escribir igual. 500, entre la F5, que no tiene nada, por cierto. División por cero, entonces. Pues sí, es que nada es casi, bueno, lo mismo, mejor dicho, que un cero. Pero, ¿por qué una división de un número por cero? nos provoca ese error. Agarre la calculadora de su teléfono, divida cualquier número por cero y me dice qué le da. Cero. ¿Qué le da, Abby? ¿Mm? Cero. Quiero ver. Pues a mí me da un mensaje de error, me dice. Da un error, profe, un error. Pero, pero es porque para hacer una división es que se va a quebrar, ya sea con otro exponente para que dé un resultado. En este caso, como es cero, nada más va a dar un error porque no hay con quién dividirla, para, en otras palabras. A mí me aparece un error aquí en mi teléfono que dice: no se puede dividir entre cero. Esto, esto es matemática básica. Es que el cero es cero. En todo caso, en la matemática básica se puede dividir de uno en adelante para números positivos o de menos uno para atrás para números negativos. Pero cero es nada. ¿Cómo pudiéramos dividir un número por cero? No se puede. Así de sencillo. En este caso, tendríamos que escribir un dato aquí en la F5, un número que no sea cero, para que pueda ofrecer la, el resultado correcto. Por ejemplo, yo voy a escribir un 5. Un ¿Me da 100? Hoy sí. ¿Por qué? Porque ya no estoy dividiendo por nada en la F5. Ahora sí hay un número diferente de cero. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente error: el error de nombre. No tiene nada que ver con nuestra expresión salvadoreña. Nombre, fíjate que me fue mal. Nombre, híjole, te fregaron vos. Ese nombre es una expresión coloquial, ¿verdad? Salvadoreña, pero el Excel no tiene nada que ver con eso. vamos a, a provocar un error de nombre vamos a escribir igual aquí en la c8 y me voy a equivocar a propósito o medio observe por medio de qué del rango que inicia en la f6 y termina en la f9 Voy a cerrar paréntesis. No, hombre, te equivocaste, nos dice el Excel, ¿verdad? <laughs> no es eso. Es simplemente que escribimos mal el nombre de la función, ¿verdad, Félix? Ahí vemos que está cantando Félix, ¿no? <laughs> Félix, ¿con quién está hablando? Una alumna vino a reclamar aquí, caballero, por eso. Ah, vale, okay. Yo pensé que estaba echándose una una canción ahí. No, no, no. tierra <laughs> pero no. Aquí resolviendo situaciones. Sí. Okay. Bueno, ahí sí. le le emociona mucho la matemática, ¿pero? Ah, oh, vale. <laughs> okay. Elevador, profe. Ah, vale, okay. <risa> <risa> Vaya. Pues, claro. Por lo menos lo hicieron reír, ¿verdad, Félix? Hay bromas soportables. Bueno, ¿cuál es el problema? Entonces, bueno, que escribimos mal el nombre de la función, por eso dice nombre. Es que corrijamos entonces, ¿verdad? ¿eh? Ya, hoy sí. ¿bien? El promedio es de 143.25. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Vaya, ahora me voy a ir un poquito más a la derecha observe me voy a ir aquí a la m m quiero ver déjeme ver m8 y voy a escribir la siguiente expresión igual promedio de qué de un nombre de rango que yo asumo que por ahí existe verdad ese nombre de rango se llama mis datos y cierro paréntesis otra vez nombre ¿por qué será? Si el nombre de la función está bien escrito aquí. El rango no existe. El rango no existe. En todo caso, deberíamos de corregir creando el nombre de rango. Se lo voy a poner aquí, a, se lo voy a asignar al rango desde la F6 hasta la F9. Y le voy a poner mis datos. Como nombre. Vamos a ver si se corrige este error que tengo yo aquí. Ahí está. ¿Estamos bien? Sí, profe. Va. Vale. Siguiente error, ND. Si usted tiene el Excel en, en inglés, le va a decir NA. ¿De dónde viene eso? No disponible en inglés pues usted es el experto verdad en el inglés not available exacto bye provoquemos un error con con nd o na vamos a irnos aquí a la c 9 y vamos a escribir un nombre de función que se llama coincidir no se preocupe ahorita por entender qué hace esta función. Yo la voy a explicar así muy a grosso modo, ¿verdad? Pero no es necesario que hagamos un ejercicio. Como argumento de esta función, le voy a escribir un F5, que ahí me está indicando que sí, y de veras que sí existe la celda F5 y tiene un resultado. Luego, punto y coma. Ah, espérame, espérame, espérame. Estoy, estoy provocando que no me dé el error. Voy a eliminar el contenido de la F5. Voy a volver a, a explicar. Decía que en la C9 voy a volver a escribir coincidir. Luego voy a hacer referencia sobre la F5, que de ya sabemos que no hay nada en la F5. Punto y coma, separador de argumento. Voy a marcar el rango de la F6 a la F9. Punto y coma. Le voy a poner cero. Y cabal nos provoca el error de nd porque no hay nada en la F5. Es decir, el error aparece porque la celda F5, la que está en verde, está vacía. No está disponible en otras palabras. ¿Cuál es la solución? Escribir este un dato también. Si nosotros escribimos, por ejemplo, un 1 por aquí. Vamos a ver. Me sigue dando el errorcito. Ah, ya, 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 ya. Ya sé cuál es el lío. No es un 1 el que vamos a escribir acá. Es un 200. Sí. ¿Por qué tuve que escribir un 200? Porque es uno de los valores que se encuentran en el rango que está en amarillo. Y me dijo el Excel: Ah, el 200 está en la posición 1 de este rango. Si yo escribo, por ejemplo, un, en la F5, escribo un 158, el 158 se encuentra en la posición 2 de este rango. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo escribo un 79, posición 3, y el 136, en este rango se encuentra en la posición 4. Es decir, que como argumento de la función coincidir debemos escribir uno de los datos que ya están dentro del rango que mencionamos en el segundo argumento. ¿Estamos entendidos? Sí, profesor. Vale. Error ref. ¿Qué hace, ¿Qué, qué, qué, qué nos provoca el error ref? Vamos a ver en primer lugar. Vamos a escribir una expresión en la C10. Una expresión que diga igual la G10. La voy a multiplicar por 50. ¿En las 10 que tenemos? Este dato de promedio. Vamos a ver qué pasa. Pues no, yo no veo ningún error, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Y usted? ¿Usted sí? Usted sí ve un error. No, no vea, es que el error lo provocamos nosotros posteriormente. Al rato decimos abrir el el libro, ¿verdad? Y, y hacemos esto. Le damos clic derecho a la columna G y decimos eliminarla. Observe qué pasa ahora en vez de ese 7162.5. La referencia de celda donde estaba ese número, ese resultado promedio, ya no existe. El valor fue eliminado junto con toda la columna. Por lo tanto, el Excel nos dice, hay un error de referencia. Pero este error solo lo va a ver usted después de haber eliminado una fila, una columna entera o eh, fila o columna entera estamos bien sí, pero... Va. vamos a revertir este cambio para dejarlo ya corregido ahora me voy a ubicar Puede mostrar a la fórmula de ese siete mil ciento sesenta y dos. Claro. Me visa. Me visa, me visa. Ya está todo listo. Sí, gracias, gracias. No. Vámonos a la M, M10. Ahí necesito que, que nos ubiquemos. Y vamos a escribir la siguiente expresión. Vamos a escribir un igual. Luego función promedio. Luego voy a abrir paréntesis. Le voy a poner dentro del primer argumento, hoja. Hoja 8. Símbolo de admiración. Esto le está diciendo al Excel. Excel, movete a la hoja 8. Y en esa hoja necesito que me obtengas el promedio del rango que se encuentra en la F6 hasta la F10. Cerramos paréntesis. A ver qué nos responde el Excel. Ref. ¿Por qué nos dice ref? Porque la referencia de la hoja 8 que le indicamos no existe. Aquí no hay ninguna hoja que se llame hoja 8. ¿Cuál es el error entonces? Estamos indicando un nombre de hoja que no existe. Lo eliminamos. Y habría que corregir también la referencia que llega hasta... La F9. Y ahora sí. Ya tenemos el promedio del rango, pero, pero de la hoja, errores. ¿Estamos bien? Hola, hola. Sí, sí, profesor. Sí, señor. Bye. Vamos al siguiente tipo de error. Nos ubicamos en la C11. Y vamos a escribir la siguiente expresión, igual. Promedio de nuevo. Vamos a abrir paréntesis. Y observe. Aquí hay un detallito que tiene que poner atención, ¿verdad? Para que logre el error. Voy a escribir F6, la primera celda del rango, en amarillo. Pero no le voy a poner dos puntos, sino que un error de dedo. Espacio. Luego F nueve. Cerramos paréntesis. Nulo. ¿Por qué nulo? Porque no existe un operador de referencia que conecte a la celda. Y en este caso era. Que se me olvidó escribir los dos puntos. Es decir, no hay un operador de conexión entre la F6 y la F9. El Excel no entiende. No entiende que le estamos escribiendo. Corrijamos con los dos puntos. ¿Estamos bien? Correcto. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Vaya, sí, ahora nos vamos a colocar en la M8. Y necesito que usted me escriba la siguiente expresión. Igual. F6, dos puntos. F9. Note cómo el ranguito en amarillo se está... Está marcando. Ahora voy a escribir un espacio, una barra espaciadora, una vez. Y voy a escribir E3, dos puntos, E3, perdón, dos puntos, G3. Note, 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 note aquí. El rango en rojo se me marca aquí también. Simplemente estoy haciendo una referencia a celda, es decir, quiero encontrar el cruce o la intersección de la fila especificada con la columna especificada. A simple vista podemos observar que eso no existe, no se intersectan. Pero probemos, vamos a ver. Me dice de nuevo nulo. No hay intersección. Pues en todo caso debería de modificar esa expresión y decir, por ejemplo, ok, F6 hasta la F9 está bien, aquí sí hay números, pero E3 a la G3 no. En vez de 3, porque el número 3 lo veía como que fuera un 8, tengo errores en, en mi escritura. Ahora, en vez de G3, le voy a poner un 8. Ah, ya veo una intersección de este rango de columna con este rango de fila, que vendría siendo el número 79. Vamos a ver si es cierto. Ahí lo tenemos ya, 79. ¿Estamos bien? Entonces, es una... profe, una pregunta. Diga. En este, en este que nos acabo de enseñar, eh, me, me surge la duda, porque en el null que tengo anterior, que hicimos en el cuadrito de la izquierda, si no le colocaba yo, o sea, si yo le colocaba el espacio entre el F6 y el F9, me lo regresaba como nulo. Pero porque acá, si sí hay un espacio entre el rango F6, F9, E8, E8, y no lo toma como nulo. Ah, porque en el ejercicio anterior, yo lo que hice fue sustituir los dos puntos por un espacio en el primer rango. Si lo hacemos de esa manera, igual nos va a generar un error. Es decir, estaba sustituyendo los dos puntos por espacio. Pero en, en este caso, yo sí estoy escribiendo los dos puntos para el primer rango y los dos puntos para el segundo rango. Estoy separando los dos rangos por un espacio. Es decir, que está bien escrito porque este es celda inicial y los dos puntos es el equivalente a decir hasta. Es decir, F6 hasta F9. Espacio, no hay problema. Y luego E8 hasta G8. O sea que si yo pusiera en vez de F6, dos puntos F9, F6, espacio, F9, ahí sí me regresa el valor como nulo. Como claro nube. que sí. Ok. Bueno, ya me probemos, quedo. Probemos claro. si quieres, probemos. Probemos ahí en su equipo y me cuenta. Es entre una celda inicial y final que nos va a provocar el error, pero entre dos rangos no. ¿De acuerdo? Sí, porque copiado ya lo hice y ahí sí me salió como nulo. Vale, ok. Último ejercicio entonces, el error de valor. Voy a escribir una expresión, usted me va siguiendo. Voy a escribir igual. Voy a sumar la celda F6, que contiene un número, más la celda F8, que también tiene un número, más la celda F10. Que de ya observamos que no tiene un número. Tiene el texto de promedio. Pero a veces estos errores son difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque las tablas son exageradamente grandes. Porque el dato en la celda que estamos mandando a llamar está bien lejos. Y nos quedamos, ¿qué pasó aquí, verdad? Valor. No hay un número. En la F... F10... Lo que hay es un texto, no podemos sumar dos números más un texto. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Es fácil de detectar aquí porque ahí nomás vemos el, el dato de, de la F10. Pero ¿qué tal si está ya bien lejos, en una tabla bien, bien lejana o inclusive en otra hoja o en otro libro? Inclusive, Y nos quedamos aquí, ¿qué pasó? Vea si yo hice bien el cálculo, este Excel no me sirve, este Excel está viejito, ya me cayó virus, a ver, ¿tien? ya me vino aquí a la máquina. Nada de eso. Nada de eso. Claro, el amor propio no nos permite decir, yo me equivoqué. Tengo un error. Ese es uno de los errores más comunes. Echarle el muerto al otro o a otra cosa que no sea nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos gusta aceptar que tenemos errores. Que no sirve Excel, dicen, vea. Es que esta Excel, a ver qué versión me instalaron. No, ves que yo quiero una 2021, es la última. Si me pone 2016, ya no funciona. Mentira, mentira. no es eso. Somos nosotros los que cometemos errores. Ok. Pregunta. Habría que corregir aquí, vea. Poner una celda que sí tiene un número, por ejemplo, la F9. Y hoy sí, ya me da. Ya me da el, el, el dato correcto. Mire, mire cuánto error que yo me imagino que algunos ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero no todos. Y hoy ya tenemos una idea mejor de cómo corregirlo. ¿De acuerdo? Sí, pero. Bueno. Voy a, a necesitar que usted me resuelva el siguiente ejercicio. Observe. Eh, yo le envié ahí otro, otro libro. me quiero ver cuál es el que tengo abierto ahorita. Sí, tengo práctica Ah, aquí tengo el otro ya abierto. Bah, fíjense. En el segundo ejercicio que yo le envié, yo voy a necesitar que usted ponga de su parte en detectar dónde está el error provocado a propósito. Vale, le voy a explicar cómo, cómo vamos a trabajar en esta tabla. Primero tenemos, por ejemplo, el error de división por cero. Aquí tengo este dato más este dato y aquí se provocó el error a propósito. Usted me va a escribir aquí cuál es el motivo del error y lo va a corregir obviamente, ¿verdad? ¿Con qué corrección? La que usted considere prudente. Luego aquí tenemos el nd. Se provocó el error en esta celda. Usted me va a escribir el motivo del error y lo va a corregir después y así sucesivamente para el resto de ejercicios que usted ve aquí observe eh, voy a hacer un pequeño paréntesis con respecto a este error de ref aquí no se ve ningún error y cómo nos vamos a explicar entonces el error si no me da red, cómo puedo yo explicar cuál es el motivo del error aquí no Aquí nos está diciendo, mire, se debe eliminar la columna P entera para observar el error. La columna P entera para provocar el error aquí a propósito. Luego tenemos el error de, de valor. Se provocó aquí a propósito con estos dos datos. Luego tenemos otro error aquí a propósito también de numeral, que usted ya sabe para cuándo es que pasa eso, ¿verdad? El error de nombre, hay dos ejemplos, y el error de nulo aquí. Usted me va a escribir eh, el motivo del error, ¿verdad? El motivo del error y usted lo va a corregir. Aquí mismo. ¿De acuerdo? ¿Estamos entendidos? Sí, profe. Bye. Espero sus respuestas cuando haya terminado, me sube manitas. ¿Todo bien, señores? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bye. Copy, paste, Wally, Herbert. Viera todo lo que están hablando aquí, profe. Aquí lo tengo, amigos. Allá están chambreando, mire. Mire, así de repente. ve borroso, pero allá está. De repente vi que le hicieron así. Te voy a quitar el blur. Okay. Allá está, mire, ve. Decreteándose. Bye. Ese no soy yo, profe. Ese no soy yo. Es mentira, eso. Ese chiquitín trampa. Eh. trampa. <laughs> hey, ni le no, Verónica, usted me debería de apoyar pero <laughs> Chat, me profe, yo sé que comparto, profe, la fórmula de que todos somos buenos con diferentes habilidades ¿y eso qué significa? que la fortaleza de uno puede ser la debilidad de otro y al complementarlas somos todos exitosos, profe Sí, pero hay excepciones. Es copia. O sea, quiere decir pero que se han dado copia. Copy paste. Sí. <laughs> Estoy bromeando Wally Herbert. Hay que hacer la clase un poco divertida. Yo opino que saquemos a Claudia por. <laughs> ok. Bueno. Claro que me alegro que un grupo bien bonito y creo que nos hemos logrado conectar, ¿verdad? Eso me alegra mucho. Bueno, ya veo cuatro manitas. Bueno, una, una pregunta: ¿Dónde, ¿dónde está ubicado el inglés corporativo? Perdón, inglés corporativo. Direct English. La, la, central, la central está aquí en escalón ah. y de ahí las sucursales tenemos soya pango apopa paseo venecia son sonate y los héroes igual de tenemos dos también oh y no hay en santa tecla ya está, ¿no? no no santa tecla eh, yo pensaba que es que hay una academia aquí en plaza meridio eh, no me recuerdo el nombre Creo que es la competencia, profe. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama ahí. No, Mejor que no me... se acuerde. <risas> <risas> ¿Por qué profe"? Claudia. No, I'm just kidding. Ah, bueno. Ok. Bueno, señores. Creo que sí, sí, falta. Bueno. Hola. Profe, Alexa me está escribiendo. Dice que sí puedo bajar a ayudarle. Sí, ¿sí, ¿Verdad que no? ¿Y usted dónde está, Alexa? ¿En qué posición? Ni siquiera estoy cerca de él, profe. No le da ¿Dónde caso. está usted? <laughs> Abajo de él. En el mismo hizo? edificio, no. pero en la primera planta. Ah. Ella es coordinadora de niños. Ah, vaya, ok. Bueno. Profe, mire, yo le quería sí. decir algo. Todos Dígame. aquí, eh, la Avi, Claudia, Prisci, Alberto, Herbert, son cocolitos. Pero usted no les haga caso, por favor. Cocolitos, Porque... ¿qué quiere decir con cocolitos? Que le gusta payasear, miren. Mucho ahí va, dinero. Alexa. <laughs> hasta yo me fui esa colada. Alexa, pero mire, ahí le sentido a la vida. Sea feliz. <laughs> Alexa es de las personas más jóvenes, pero con el alma más anciana que. Ay, la no la ti. creo. Sí, profe, es, sí, No, no. Yo Alexa, tengo 15 sí. años. Usted es el no respeto, que... Díganle que usted es una persona seria. Y mide 1.30 treinta, profe. en serio. Oye. <laughs> profe, se enoja que no le digan niña a Alexa. <risa> ah. <risa> y mide 1.30 ¿1.30 ¿Uno, treinta. ¿Uno treinta qué? ¿Pulgadas o qué? No, un metro con 30 centímetros. Es <laughs> así, bien chiquitita. <laughs> ya me imagino cuando vaya a visitarlos por ahí voy a tener que ver para arriba de verdad bien chiquitita es no, eso, eso es bien mentira profe. bueno señores miren les dejo esta tarea para el fin de semana y el día sí. lunes me la presenta vale. en folder especial con anillos con eh, portada e índice por favor <laughs> es decir usted me tiene que hacer un trabajo <laughs> Herbert que me está escribiendo ahí vaya está bien este con con un, una tesis tesis de errores de Excel oye así que okay. quedamos ya listos para eso bueno, pasen un buen fin de semana, disfrútenlo. Gracias, profe, igual, igual que disfruten. Profesor. Ay, disculpen los profes. Vaya, vaya.